Hola, ¿qué tal de nuevo amigos de Andrés? Soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión, aprovechando un post que hizo mi compañero y amigo Manuel Ramírez, les voy a enseñar a instalar BlackBerry Launcher, la aplicación calendario y el teclado de BlackBerry. Unas aplicaciones que la verdad me están gustando bastante, sobre todo el Launcher, que es muy funcional, muy rápido y muy atractivo, con unas funcionalidades únicas que hasta ahora no había visto yo en ningún Launcher Android. Bien, lo primero de todo es, si queremos instalar las aplicaciones propias de BlackBerry, es irnos a ajustes, opción seguridad y tener habilitados la opción de orígenes desconocidos, como podéis ver aquí. Una vez hecho esto, nos descargamos los archivos, los APK de lo que queramos instalar. Podemos descargarnos todos, por ejemplo el del calendario, el del teclado y el del launcher, o simplemente lo que nos interese instalar, una de ellas sola. Una vez descargado, nos vamos a ir al explorador de archivos, en este caso ES, y en la carpeta Mega Downloads tengo los 4 APK necesarios, porque yo he instalado todo. He instalado el BlackBerry Keyboard, que la verdad está muy bien, es muy sencillo, pero me gusta mucho su diseño. Tenemos BlackBerry Launcher, los servicios de BlackBerry, que esta la vamos a tener que instalar siempre para que las aplicaciones funcionen correctamente, instalemos las que instalemos, y el calendario. Bien, una vez hecho esto, simplemente descargando la aplicación y clicando en una de ellas, vais a ver cómo nos da la opción de instalar, y simplemente tendríamos que darle a instalar y se nos instalaría sin problemas. Voy a ir para atrás, me voy a ir al home, y aquí tenemos el launcher propio de BlackBerry. Un launcher que es muy sencillo, tenemos la posibilidad de carpetas. Veis como la animación es muy buena, la aplicación al abrir una carpeta es muy buena, a mí me gusta bastante, y tenemos opción de ir añadiendo pantallas siempre que estén ocupadas. Esto quiere decir que, al igual que en Google No Launcher, si queremos tener dos escritorios activos, tenemos que tener algo en él. Por ejemplo, un icono, un acceso directo o un widget, ¿vale? ¿Qué más? Esta aplicación va muy mal, la radio de España, pero bueno, ya la miraré. ¿Qué más? El cajón de aplicaciones propio, como veis, la animación de entrada es muy, muy limpia, muy rápida, y se divide en tres secciones. Es un cajón de aplicaciones muy rápido, en el cual con tan solo clicar un icono veis que se abre rápidamente la aplicación sin demasiados alardes. Es muy rápido la aplicación de entrada, la animación de entrada es muy rápida, nos da la sensación de que es uno de los launches más rápidos del momento. Por ejemplo, vamos a entrar en la calculadora, veis que es una animación muy rápida en la cual nos deja entrar de seguida. Este es el calendario de BlackBerry, que también nos da muchas opciones y tenemos la posibilidad de sincronizar todas nuestras cuentas y funciona perfectamente. Bien, vamos a seguir con el launcher. Como veis, está organizado en tres secciones, en tres pestañas: aplicaciones, widgets, donde tenemos todos los widgets disponibles, y accesos directos. Aquí en acceso directo, aparte de todos estos de acá abajo, otros, que serían los accesos directos que nos salen en todos los launchers que instalamos en Android, son los accesos directos propios que nos salen en cualquier terminal Android. Aquí tenemos estos bonitos iconos que son acciones, o sea, es un acceso directo a una acción. Por ejemplo, este icono primero, con solo clicar en él, podríamos poner un nuevo contacto de correo. En el segundo, enviar un SMS a un contacto en especial. Redactar correo, redactar mensaje de texto, y así con todos. Por ejemplo, calendario y agenda, tenemos agenda de hoy, agregar evento, iniciar reunión de BBM. Lógicamente, para esto tendríamos que tener la aplicación de BBM para Android, o sea, BlackBerry Messenger. Programar reunión de BBM, lo mismo, tendríamos que tener la aplicación. Agregar nuevo contacto, mi tarjeta, ver mi tarjeta de contacto, y muchas opciones más. Como veis, es un launcher muy rápido, a mí me está gustando bastante, pero todavía queda lo mejor. Una de las mejores opciones que nos da este launcher es que, como veis, yo tengo aquí un acceso directo, simplemente he arrastrado el icono de calendario y lo he puesto en la pantalla de inicio, pero nos da mucho juego. Por ejemplo, si yo clico al icono, se me va a abrir lógicamente el calendario, que es lo que haría en cualquier launcher. Pero si en vez de clicar al icono hago un deslizamiento sobre el icono hacia arriba o hacia abajo, mirad lo que va a pasar. Me va a salir el día de hoy, o sea, se me va a abrir la aplicación, pero en una ventana flotante donde me va a informar de los próximos eventos que tengo en el calendario. Me informa del día de hoy y del día de mañana. Simplemente yendo para atrás, como veis, entramos, o sea, si clicamos normal, entramos normal a la aplicación, y si hacemos hacia arriba nos sale este widget o ventana flotante, que es muy atractiva. Lo mismo con muchas aplicaciones. Hay aplicaciones que no se puede, pero por ejemplo con la aplicación navegador Google Chrome o el navegador propio de nuestro Android se puede hacer también. Si yo clico en navegador, como veis,
Se me abre el navegador simplemente tal y como se abriría en cualquier Android. Pero si hago el deslizamiento hacia arriba, se me abre el navegador en mis marcadores. Lo puedo hacer hacia arriba o lo puedo hacer hacia abajo. Lo mismo con Google Chrome. Si hago hacia arriba, me salen mis marcadores. Si hago hacia abajo, igual. Si clico aquí en el icono, se me abriría el navegador normal. Y si clico normalmente en el icono, se me abre como en cualquier launcher. Esto lo podemos hacer con muchas aplicaciones. Por ejemplo, con los mensajes. ¿Veis? Me sale aquí mis mensajes recibidos. Y si clico, pues se me abre la aplicación normal como se abriría en cualquier launcher. Lo mismo pasa con otras aplicaciones. Yo de momento he probado solo el launcher. O sea, el launcher he probado solo los navegadores, mensajes, calendario. Y bueno, seguramente haya más aplicaciones que nos lo permite. Simplemente para probarlo tenemos que coger una aplicación. Vamos a coger la aplicación cámara, por ejemplo. La ponemos aquí y haciendo un deslizamiento para arriba, veis como en esta ocasión no nos deja realizarlo, porque esta aplicación no nos permite abrirla en una pantalla en una ventana flotante. Hay algunas aplicaciones que ya os digo que sí, sobre todo los navegadores. Voy a probar con el calendario normal que tenemos en nuestro Android, a ver si me deja. Como veis, clico normal y si hago deslizamiento hacia arriba, me permite crear un widget. Le doy a crear y como veis, ya tengo aquí mi widget o ventana flotante del calendario que venía preinstalado en mi Android. Simplemente haciendo así para arriba, si clico normal, me sale la aplicación normal. Si clico hacia arriba o hacia abajo, y esto lo podemos hacer con más de una aplicación. Voy a ver si encuentro alguna más. A ver, con la calculadora, a ver si se puede. Sería interesante. Si clico en la calculadora, se me abre la calculadora. Y si hago hacia arriba, pues me da permiso para crear un widget. Y ahora tendríamos aquí la calculadora. De esta manera, de esta ventana flotante widget tan atractivo. Vamos a probar si se puede hacer con alguna aplicación más. Voy a probar con la búsqueda de voz de Google, que también sería muy interesante tener esta opción. Vamos a darle hacia arriba. Y como veis, ya me permite directamente seleccionar un widget. Esto es porque no... Vamos a seleccionar este widget. Este. Crear widget y permitir. Crear. Tenemos aquí el widget. Ahora simplemente voy para atrás. Si clico normal, se me entra en Google Now, escuchando. Y si hago hacia arriba, me sale la ventanita para escribir en el widget. Ya veis que es un launcher que a mí, la verdad, soy muy exigente con los launchers. Acabo probando muchos launchers, pero siempre vuelvo al launcher de Google por su funcionalidad que me da de interactuar con la voz, el Google Now Launcher, ya que ese no falla desde la opción cualquier pantalla. Vamos a probar con este, que si ya nos ofreciera eso ya sería uno de los mejores launchers que he podido ver. Ok Google, como veis, desde la pantalla inicial me permite. Vamos a entrar al cajón de aplicaciones. Ok Google, desde aquí me tendría que permitir también. Ok Google, ahora mismo no me permite. Vamos a entrar. Estaba todavía activo. Vamos a ver si ahora me lo permite. Ok Google. No, tenemos que ir a las opciones de Google Now. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar a las opciones de Google Now. Y vamos a ver si tengo activado el ajuste por voz. Y entonces ya sería la hostia este launcher. Las tengo todas activadas. Y bueno, hará falta que funcione. Ok Google, sí funciona, funciona desde cualquier pantalla. No funciona tan efectivo como en Google Now Launcher, pero la verdad es que va muy bien. Ya os digo que a mí me gusta bastante este launcher. Lo llevo puesto desde ayer y la verdad es que no me dan ganas de quitarlo, sobre todo por esta funcionalidad tan guapa de arrastrar hacia arriba para que nos salga esta ventana flotante en muchísimas aplicaciones. Como veis, aquí tenemos la calculadora, el calendario propio de nuestro Android o el calendario de BlackBerry. Por último, os quiero enseñar el teclado de BlackBerry. Y nos vamos hacia abajo. Lo tenía por aquí, a ver si lo encuentro. Y si lo doy aquí para buscar, sí, tenemos la opción de buscar también. Bueno, aquí no está. Vamos a ir a los ajustes o vamos a clicar aquí. Como veis, aquí ya tengo el teclado, ya me ha aparecido el teclado. Es un teclado muy sencillo, pero que me gusta mucho el tono que tiene, el tono este grisáceo y negro con fondo blanco, y la verdad es que es muy ágil, muy rápido para escribir. Como veis, tenemos opciones en su configuración. Para entrar a la configuración mantenemos presionado el botón este de las rayitas y nos sale esta interfaz donde tenemos acceso a los iconos,
tenemos acceso a esconder el teclado, a los ajustes de teclado o a utilizar la voz para escribir. Todo está bien habilitado. Si nos vamos a los ajustes, vemos como dentro del ajuste podemos seleccionar el idioma, el corrector ortográfico. Tenemos un diccionario personal, lógicamente, para añadir palabras que no reconozca. Y vamos a ir aquí al teclado BlackBerry. Como veis, desde el teclado BlackBerry solo tenemos estas cuatro opciones: idiomas de entrada, que tengo el español, predicción y corrección, donde tenemos diccionario personal, sustitución de palabras y palabras restringidas, la autocorrección, que yo lo tengo al máximo nivel, y tenemos mayúsculas automáticas, pulse dos veces en la barra de espacio, añade un punto y espacio al pulsar la barra espaciadora dos veces, mostrar predicciones, preferir predicciones de escritura, sugerencias adaptadas y su sugerencia de siguiente palabra. Ya os digo que es muy bueno el teclado, me gusta. No tiene tantas opciones como otros teclados, pero es un teclado muy sencillo y que la verdad va bastante bien. Tenemos aquí tecla de dictado. Si esta la tenemos deshabilitada, nos va a aparecer cuando clicamos en el propio teclado, que como he hecho yo antes. Si la tenemos deshabilitada, al clicar aquí nos va a aparecer la opción de voz. Pues hola, ¿qué tal? Soy Francisco Ruiz. Como veis, lo detecta todo perfectamente, ya que va con nuestra búsqueda de voz. Y la verdad es que es un teclado muy a tener en cuenta. Y una combinación, calendario, launcher, teclado, muy a tener en cuenta. Recordarles que si queréis instalar estas aplicaciones, como os he dicho antes, descargamos los APK, los cuatro, ya que necesitamos instalar los BlackBerry Surveys para que todo funcione correctamente. Y lo dicho, si os gusta este vídeo, por favor, un buen like para que la comunidad de Andalusí siga creciendo día tras día.